Adelante, música, control room. Gracias. Aquí fue, pasó un accidente, Maru. Wow. Hola, Mauricio, Barcelata, Papiro, Decolado. Digo, para mí es como... ¿Tienen? No, yo estoy calificando. 30 minutos para deliberar. Entonces vamos a ver un programa. Ya los escuché. ¿Cómo se sintieron? Pues tú estás tranquila, ¿te sentiste ya un poco más relajada en esta parte del concurso, man? Sí, un poco más a gusto. Sí, lo vimos todo. Se vio ahí como que... ¿Ya? También, mucho mejor. Lo volverías a repetir porque una de las dos puede pasar a la final. Claro. Y la final va a ser la final. Claro. No sabes lo que va a haber y los invitados que vamos a tener. ¿Sí? Claro. Así hemos decidido. Ya tenemos. Caballero. Adelante, Mauricio Barcelata, con la edición final. Ahí le va. Las dos lo hicieron muy bien. Bueno, todas las participantes, todas realmente son ganadoras. Y de... No. Para la onda del baile, Maru le echó muchas ganas, la verdad. Pero lo que le decía yo ahorita a Mariano es... No, esto no es un concurso de baile ni de bailarinas, mucho menos es un... no quiere decir que está mal ni que esté bien, ni mucho menos, pero se trata de dar el tiempo y es lo que estamos buscando, ¿no? Yo creo que tomamos la decisión que Nadia, en este caso, ha sido la ganadora. Lo hiciste muy bien, Maru, tú también lo hiciste muy bien, las chavas también. Todas. Pero ¡aplauso para Nadia! ¡Bravo! Y ganó Nadia... Pase Nadia, ¿dónde? ¡Ah, Nidia! ¿De quién hablaba? Nidia. La verdad, Nadia lo hizo mejor. Pero. Nidia, ¿cómo te sientes, Nidia? Súper feliz, súper contenta. Muchas gracias, sobre todo a la gente que está viendo el programa a estas horas. Y pues no, échale todas las ganas ahora sí para la siguiente etapa. La gente quiso sus llamadas.